después de Cataluña vendrá País Vasco, Galicia y los valencianos, eso que aquella imaginación perversa, más bien, de algunos llaman los países catalanes. Y Baleares. Baleares y todo lo demás. También diga Manuela Cañadas, que está también calentita con la vamos a meterle un poquito de tecnología hoy a esto, porque tú sabes lo que es un chatbot. No. Vale. Cuéntame. O sea, sí lo sé, pero quiero que lo cuentes. Básicamente, un chatbot, suponga usted que usted está buscando beber una noche, que le lleven a su casa. Sí. Y usted se mete en la página de una licorería y tiene un chat. Pero esa licorería es especialista en vino. Entonces te pone, buenas noches, y le responde, bienvenido a la licorería tal. Le responde automático. Una máquina. Una máquina, exacto. Entonces usted pone, ¿puede mandarme tantas botellas de tal licor? Y responde, tenemos los mejores vinos del mercado, pero yo lo que busco es otra cosa. Bueno, tenemos Merlot y Cabernet Sauvignon. Así es un socialista, ¿no? Él está programado y lo acabamos de ver con la ministra Pilar Job. Ahora vamos a escuchar también a Raquel Sánchez. Ella agarra y responde. Bueno, le preguntan sobre una cosa y ellos, anticonstitucional es bloquear el... Y llevan con esa cantaleta bloqueado, no tienen otra respuesta. Entonces, todo es evadir, todo es esquivar las responsabilidades de las cuales ellos son... Fíjate que ellos no son culpables de la situación, ellos la heredaron. Heredaron una situación delicada en Cataluña. Es uno de los mantras que desde el punto de vista de la comunicación política es uno de los dos o tres ideas fuerza que repiten, lo hacía esta mañana, lo hemos escuchado Pilar Job, pero esto ya llevan semanas con esta matraca, que el golpe se lo dieron a Rajoy. Yo el otro día, no sé si te decía a ti o a alguien, en Periodista Digital, que sí, y Barcelona se la quemaron a Pedro Sánchez en 2019. Pero ya va, antes de Rajoy, ¿quién habrá creado las condiciones? Bueno, podemos irnos hasta Aznar, ¿no? Porque si alguien no va a romper lanzas aquí, porque unos son buenos, ¿no? Porque ambos la han puesto. No, hombre, y hasta Felipe González.